Hello, everyone. My name is Lauren Lewis. I am the health and safety organizer here at YAHI. I'm here with our preventative health consultant. This is Dr. Ayudenia Tiza. Buenas tardes a todos. Un saludo y un placer conocerlos. Yes, so this podcast will be in English and Spanish. Here at YAHI, our staff is all bilingual. And it's easier for me to speak in English. I understand Spanish, but happy to be here. And today we're talking about monkeypox and how to prevent it, and basically information about vaccines sobre monkeypox. ¿Puedes hablar sobre tu trabajo con YAHI? ¿Qué estás haciendo con YAHI? ¿Qué clasifica una promotora? Con YAHI estoy trabajando desde hace un mes. Básicamente me dedico a lo que es educar a las promotoras de salud con un enfoque preventivo, para hacer prevención de salud. Estas promotoras, que contamos con un grupo de 25 promotoras, se encuentran en la comunidad y ellas se encargan de replicar la información y de ayudar a otros individuos también latinos a tener esta información de salud y ayudarse unos a otros. Es crear una amplia red de promoción y prevención de salud. Sí, y fuiste con el grupo ¿A Gulfport o Biloxi para hacer ese training la otra semana? El primer entrenamiento que tuvimos fue el pasado mes, en septiembre, el 24 y 25, y fue bien específico porque fue enfocado a lo que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué hacer cuando un paciente está en una parada cardíaca? ¿Cómo detectarlo y cómo ayudar a que la supervivencia de ese individuo sea mayor? Las promotoras estaban bien entusiasmadas, ellas también aprendieron a tomar la frecuencia cardíaca, examinar el pulso arterial y la presión arterial. Después de eso hicimos prácticas y fue exitoso el programa, el entrenamiento. Sí, fue el primer entrenamiento de una serie de entrenamientos que vamos a continuar realizando. Como, how is Mississippi right now with monkeypox? You know, ¿cómo estás ahorita sobre the monkeypox, este luchar de monkeypox? En la actualidad, según una información que reporta el sitio web de salud del estado de Mississippi, tenemos un total de 98 casos. Distribuido en los distintos sectores o distritos del estado de Mississippi. En realidad, la incidencia es bastante baja cuando lo comparamos con otros estados de mayor población, pero llama la atención que hay que continuar la prevención, saber cómo evitar la transmisión de esta enfermedad para que los casos se mantengan bajo control y que sean la menor cantidad de casos posible. Mm-hmm. You know, para la gente que no sabe mucho de monkeypox, ¿puedes decir algo más sobre the monkeypox, the symptoms y qué necesitas saber si piensas que tiene monkeypox? Importante pregunta, sí, porque muchos individuos en la población que no tienen conocimiento de medicina o que han escuchado monkeypox y lo relacionan, ¿qué es la viruela del mono? Entonces, ¿esto es una enfermedad que le da a los monos o les da a los humanos? Hay que tener en cuenta esto. Es una viruela producida por el virus que es bien similar a la viruela que conocíamos nuestros padres, nuestros abuelos, que le damos durante la infancia. Los síntomas son similares, pero para nuestra suerte, estos síntomas son más leves y la mortalidad es menor. Entonces, ahí vamos a disminuir un poquito la ansiedad, pero a la vez vamos a continuar educándonos para poder prevenir. Sí, está bueno. Y, you know,
Sabemos que ya fue COVID o COVID está muy bajo en Estados Unidos ahorita, pero hay como un tímido sobre de los, los enfermas y todo eso, pero es poquito diferente de COVID, ¿no? Monkeypox sobre está poquito diferente, es a little different than COVID, ¿no? Sí, son enfermedades diferentes. Quiero aclarar que lo que es el COVID-19 fue una pandemia, o sea, en todos los países a nivel global. Y el monkeypox no está en todo en los países. Pero sí se ha aumentado la incidencia de los casos durante el 2022 aquí en los Estados Unidos. Anteriormente existieron casos en el 2003, pero todos los casos que estuvieron diagnosticados estaban relacionados con personas que habían viajado a África o habían importado animales de este continente. Y aunque es bueno aclarar, creo que aunque se le llame viruela del mono, no está definido su origen aún. Se piensa que puede ser transmitida por roedores y por simios o monos, pero no está bien establecido cómo surgió, porque los primeros casos fueron diagnosticados en laboratorios, en monos que estaban bajo la investigación. Y ya hablaste sobre de los verdades, los truths, the facts de monkeypox, pero también hay cualquier falsos ahí en el mundo. ¿Puedes hablar poquito de los falsos, a little bit about the misinformation, misinformación que están ahí en el mundo? Algunas de las preguntas que a veces los usuarios de las redes tienen o la población en general es, ¿tenemos que cuidarnos de la población homosexual? ¿Cómo vamos a limitar esta transmisión? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero se enfoca más a esta población en particular y es bueno aclarar que todos estamos en riesgo, que es una enfermedad, una infección que se transmite por contacto cercano, piel con piel, en contacto con las lesiones, los rashes, las llagas, mientras que no sane, mientras que el paciente tenga algo en la piel, todavía está en un periodo de transmisión de la enfermedad. Entonces, ¿por qué se dirige tanto el enfoque o la vista hasta esta población minoritaria? A veces no es por la conducta sexual en sí, sino por la promiscuidad. Y entonces ahí llamó la atención, todos los que somos promiscuos o sean promiscuos, pues atentos, porque todos podemos tener la enfermedad. Todo aquel que ha estado en contacto con otra persona, en un tipo de relación estrecha, de relación sexual, relación íntima, o que haya estado, y esto es más sorprendente para esta enfermedad, en contacto con las sábanas, toallas, con las ropas de estas personas que han estado infectadas, puede tener la enfermedad. Y sobre todo, estar consciente de, ¿sospecho que pueda tener yo la enfermedad? O sea, ¿por qué lo sospecho? ¿Pertenezco a un grupo de riesgo? Y entonces acudir al proveedor. Does it affect kids in a worse way than adults? Sí afecta a cualquier edad, pacientes de cualquier edad. Y hay algo importante en la forma en que los latinos a veces nos comunicamos cuando o sea, tendemos a ser más cariñosos, más entusiastas a la hora de saludarnos con besos, con abrazos. A través de los abrazos, del contacto de piel con piel, si hay lesiones, se puede transmitir la enfermedad. Y cuando nosotros hablábamos de la viruela, lo que conocen nuestros familiares, esto es una enfermedad de la infancia. Entonces, recordemos que estamos hablando de un virus que es muy similar, también ocurre en la población infantil. Doctora, what is Yahe doing to help or inform people about monkeypox? Cuando traducimos información o cuando le brindamos educación específica, le damos la información, los estamos educando y eso ayuda a prevenir. Ya saben cómo entonces informar a otros con la correcta información, valga la redundancia, y ayudar a limitar la información. Y dentro de la información que le damos está también dónde acudir si sienten que pertenecen a un grupo riesgo para poder tener la vacuna, porque contamos con una vacuna en dos dosis para pacientes que sean mayores de 18 años.
y que pertenezcan al grupo riesgo. Aquí no es que, ok, creo que tengo monkeypox, voy a ir a ponerme la vacuna. No, aquí hay, tiene que llamar a su proveedor de salud. Este le va a evaluar para saber si existe, si es un riesgo, o es una persona que constituye un riesgo para él mismo o para otras personas. Y entonces, si tiene más de 18 años, se le pondrá la vacuna en dos dosis que hasta ahora han mostrado ser efectivas. Que existe una línea directa en el Departamento de Salud del Estado de Mississippi, donde la población puede marcar al 1-877-978-6453 si quiere aclarar alguna duda o necesita más información sobre monkeypox o viruela del mono. Y también que la forma más efectiva de prevenir la enfermedad, si sospecha estar contagiosa, es acudiendo cuanto antes a su médico de atención primaria, a su proveedor de salud, y cumpliendo con el aislamiento durante la fase de la enfermedad. Bueno, entonces muchas gracias, Yuri. Thank you so much, Lauren. And we'll keep an eye on monkeypox as the time goes, but thank you so much for your time. Thank you. Gracias.